¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a nuestro canal de Multichannels TV, en el que vamos a ver ahora pues, un proyecto que tenemos entre manos, que ya dijimos anteriormente en algunos vídeos que íbamos a restaurar nuestra CBR, aunque como no estaba en tan mal estado, lo que pasa que los plásticos, pues la verdad que sí, que los tenía bastante mal, los demás están en perfectas condiciones. Y nosotros pues le estamos dando una mejora. En general, como podéis ver, os voy a enseñar un poquito cómo llevamos el proyecto de avanzado, porque la verdad es que lo hemos avanzado un poco y no he podido grabar porque no me traje la cámara y he estado así haciendo cosillas, pero digo, bueno, pues ya luego iré mostrando más para adelante el trabajo que llevamos hecho. Y bueno, pues el proyecto, pues como podéis ver, lo que hemos hecho ahora mismo, hemos quitado el radiador, lo hemos limpiado, todo el circuito de refrigeración. El escape, como podéis ver, le hemos liado nuestra cinta aislante térmica de fibra de vidrio color beige, que pega bastante con el escape y se ha quedado bastante bien, como podéis ver. Y eso pues lo hemos puesto porque como las carcasas se quedan muy pegadas al escape y cuando las quitamos las carcasas de abajo estaban un poco derretidas de la calor. Pues hemos optado por ponerle la cinta térmica esta que es aislante y luego también pues, a las carcasas por dentro le vamos a poner la pegatina esta que se suele poner dentro de las carcasas, que es de aluminio y es también aislante de la calor, disipa la calor bastante bien. Eso añadiéndole la fibra, pues la verdad que vamos a garantizar que las carcasas queden en buen estado. Porque bueno, los tengo que decir que el carenado se lo vamos a cambiar completamente. El color del carenado no lo voy a decir todavía, ya la iréis viendo cuando lo tengamos aquí porque me tiene que llegar el carenado, faltan todavía unos 10 días por ahí para que llegue o 15, no sé cuánto tardará todavía. Y hasta que no nos llegue pues no lo vaya a ver, así que va a ser una sorpresilla. Y bueno, voy a ir explicando un poquillo pues también qué más cosillas hemos hecho. Hemos lavado la cadena, como podéis ver, ha quedado bastante bien. Hemos pintado estos detallitos de aquí, este de aquí también. El puño que se veía así amarillento, muy feo, también lo hemos pintado. Aunque esto no se vea, solo se va a ver filo, pero bueno, también lo hemos pintado para que se vea más curioso. También le vamos a pintar el botoncito este de color rojo vivo para que no se vea así tan apagado del sol, que está ya muy comido. Le hemos puesto aquí una fundita roja. Para que parezca que le hemos cambiado el latiguillo, los latiguillos estos son metálicos de Garfer, pero para que pegue un poquito más, le hemos puesto una poca de cinta roja que se quede bastante bien y dar pego. Si no nos gusta, pues siempre se lo podemos quitar. Bueno, aquí tenemos un poco todas las piezas ahí desmontadas de la moto. Más o menos ahí el colín de atrás lo tenemos aquí quitado, lo que es lo de la matrícula y los intermitentes, porque esto se va a sustituir nuevo. Lleva unos intermitentes pequeños de LED. El portamatrículas también lleva una luz de LED. Esto es el de este pequeño. Va a llevar una matrícula de las pequeñas y demás. Para que se vea un poquito más moderno. Bueno, aquí también os enseño el plato, como podéis ver. ¡Wow! Ya lo hemos cagado, que se nos han caído las arandelas que las teníamos ahí puestas. Bueno, ahora las cogeremos. Gafas del directo. No había caído, aunque tenía la arandela ahí. Y bueno, como podéis ver, pues la moto la verdad que está quedando bastante bien. Luego, antes de montarle las carcasas, pues la vamos a pegar un lavado de. La llevaremos a la gasolinera, la echaremos desengrasante y vamos a limpiar todo lo que es la moto antes de ponerle lo que es el carenado. Aquí tenemos la rueda trasera que la estamos limpiando. Quitando directo la grasa porque le vamos a poner la cinta adhesiva esta de aquí. Las cintas van de color rojo. Y le estamos dando un repaso. Mi idea a lo mejor sería pintar la llanta de roja, pero todavía quiero ver cómo queda en negro. Si no queda, si no me gusta, pues optaríamos por pintarla. Así que ya veremos. Las llantas ahora mismo se van a quedar así. Y ya veremos lo que le hacemos. Si la vamos a pintar o no. Aquí tenemos unas piezas que hemos pintado, unos detallitos. Tampoco va a llevar muy sobrecargado.
Esto es del freno trasero, el separador, donde va a coger la mordaza de freno. Esto es el tambor, donde va a coger el plato. También lo hemos pintado de rojo. Y esto es el protector del escape. También va de rojo. Y bueno, ya por aquí os voy a explicar un poquito ya lo que tenemos por aquí. Este es el carenado que tenemos, que teníamos antiguo, pues tenemos aquí quitado. Ahí tenemos una carcasa de un faro, porque los faros los voy a enseñar. Aquí tenéis los faros, le vamos a poner unos faros Viceno de Demon Ayer. Lo hemos comprado en AliExpress y hemos procedido a quitarle la tulipa para ver qué instalación le vamos a poner. Porque el faro viene solo, lo que es el faro, el ojo. Ya no sé si trae los soportes para engancharlo aquí. Hasta que no me llegue, no sé si me viene con los soportes. Si no me vienen los soportes, le vamos a tener que fabricar nosotros un soporte para engancharlo a los tornillos, porque si el faro lo ponéis solo directamente ahí, no va a funcionar bien, porque no podríais regular las luces. Así que si alguna vez cambiáis el faro, tenéis eso en cuenta. Nunca poner faro directamente aquí, porque entonces no lo podréis regular, no sé que el faro traiga para regularlo. También tenéis la opción de comprar lo que es el faro completo, que ya viene con la pieza esa y demás, pero yo lo he comprado suelto, pues salía mucho más barato. Y veremos lo que nos trae. Si no nos trae la adaptación, pues la fabricaremos nosotros de una pieza de aluminio, de plástico o algo. Ya veremos. Hasta que no nos vengan, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer. Bueno, para quitar la tulipa, os digo que tenéis que usar la pistola de capadora, que la tenemos ahí, porque si no, no vais a poder abrirlo. Tendréis que sacarle las pestañas que tiene aquí y luego darle calor en conjunto a todo, y con el destornillador separarlo un poquito hasta que lo quitéis. Hacerlo con mucho cuidado y no cargáis el plástico, porque si no, luego no se os va a sellar bien herméticamente. Aquí tenéis lo que va dentro, como podéis ver. Esto es lo que yo estoy diciendo. Aquí tenemos los soportes, estos también, que a lo mejor los podemos reutilizar, incorporándolo a la plantilla que vayamos a poner. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Hasta que no nos vengan los faros, pues no sabemos. El guardabarro que lo hemos pintado de rojo, como podéis ver. Le falta darle una manita de barniz. Le vamos a dar una manita de laca, lo que es para tapar las pegatinas y demás. Y le daremos con el estropajo matizado, y luego pues le daremos el barniz para que tape las pegatinas y demás. El escape lo tenemos aquí provisional, porque el escape, lo más seguro que lo cambiamos. Tenemos uno pedido, vamos a ver si no tenemos problemas, porque como ya no habíamos gastado bastante dinero en la moto, pues no teníamos para pagar el escape de una vez, y lo he pedido en una página que me lo dejaban pagar fraccionado. Por ahora parece que sí, que se la han cobrado, porque ya en otra me la han devuelto, así que a ver si me lo pueden coger. Y también dispondríamos de un escape nuevo. El escape tampoco voy a decir cuál es, porque ya lo veréis, una sorpresilla también, para cuando ya la veáis todo terminado, que veáis que bien se queda. De todas maneras, este, lo que hemos hecho, hemos anulado la válvula de escape, como podéis ver, por los dos lados. Y como podéis ver, no hay ya nada. Para que el escape vaya mejor, recordamos, este escape lo estripamos, no es que lo estripamos, sino que le metimos una broca por dentro hasta aquí larga, y ahí donde lleva el debequila interno. Ahí lo taladramos con una broca así engorda y se lo quitamos. Y la verdad que el escape suena casi a unos racing. Lo único que pasa es que tenía la válvula aquí por medio dando por culo, y se la hemos anulado también. Al escape, si tenemos que poner este, pues también le haríamos aislante al tramo este, desde aquí hasta aquí, para que no nos dé tanta calor. Si no, pues si tenemos escape nuevo, pues se lo liaremos al escape nuevo. Ya que le hemos liado a todos los del escape, le vamos a también liar a esto para que no dé tanta calor en las piernas, al que va atrás y al que lleva los pies, los reposapiés. Bueno, el subchasis, como podéis ver, también lo hemos pintado de negro. Pues estaba ya muy sollado, el negro mate. No sé si es negro mate o negro satinado, no me acuerdo. Pero es el mismo color del negro del chasis de la moto. Como podéis ver, ha quedado bastante bien, porque estaba pintado hasta aquí, hasta la mitad. Como esto no se ve mucho, pues lo habían pintado hasta la mitad, pero yo lo he cogido y ya lo pinta entero, todo de negro. Y se ha quedado bastante bien.
parece nuevo. Y bueno, aquí también hemos pintado las piececillas estas, que es del escape de casa de los lados. Lo único que pasa es que no sabemos si nos van a servir, porque como hemos dicho antes, hemos optado por cambiarle lo que es la parte de atrás para eliminar la matrícula, el soporte de la matrícula, eso que es el colín ese, los intermitentes anchos y demás, eso lo hemos eliminado. Entonces estas piezas lo más seguro es que no nos sirvan. De todas maneras nos servirán para cuando la pongamos al escape de casa para pasar la ITV. Ahora mismo todavía nos queda 1 año y medio de ITV, así que por eso le vamos a cambiar el escape, porque todavía podemos aprovechar bastante tiempo. Merece la pena ponérselo. Aquí tenemos las dos, que veis que bien han quedado brillantes, igual que la otra. Han quedado muy bonitas, como siempre, con nuestro rojo, nuestro color preferido. Si alguno pregunta que por qué lo pintamos todos de rojo, bueno, por lo menos mis cosas, porque es mi color preferido. Si sale el que me traiga algo para pintar, pues lo pintará del color que quiera. Yo siempre pinto las cosas de rojo, la mayoría de las veces. Pero bueno. Y bueno, pues ya está. Pues ya lo he mostrado todo un poquito, lo que hasta ahora llevamos hecho. Y ahora pues vamos, cuando ya tengamos la rueda limpia, vamos a ir viendo cómo la vamos montando. Le vamos a poner las piezas esas que hemos pintado con mucho cuidadito y lo vamos a intentar montar la rueda de atrás y demás. Pues vamos haciendo cosas poquito a poco. Tampoco queremos darle mucha caña, porque si no me voy a quedar parado y no voy a tener cosas que hacer. Y si no, pues me tendré que entretener en algo mientras vienen las piezas. No me quiero meter en pintar las llantas todavía, porque lo que he dicho, hasta que no me llegue, no sé. Lo mismo me gusta cómo se quedan en negra y ahora mismo no las vamos a tocar. Si las dejamos en negro, lo único que haríamos es repasar los picotazos que tengan negro y ponerle la cinta esa roja adhesiva que hemos dicho, y lo más seguro que le daríamos un par de manos de laca por lo alto para proteger las pegatinas en la llanta cuando ya repasemos todos los picotazos que tiene negro. Vamos, los picotazos que se lleva la pintura y demás. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo de la explicación del proyecto. Espero que os guste y os animáis a ver los vídeos, que va a estar bastante bien. Esto va a ser una serie de bastante larga, así que iré subiendo los vídeos conforme los vaya haciendo. No van a estar muy editados, porque si no tengo tiempo de todo, pero bueno, si nos queréis ver, pues os sirve de algo, pues lo agradezco. Y si os gusta el vídeo y os parece bien la restauración y demás, y os gusta el proyecto, darle manita arriba, dejadme las preguntas que queráis en los comentarios. Y ya está, como siempre, compartid mis vídeos y suscribiros. Así que hasta el siguiente vídeo.
que ir a pintura hasta ir catalizando.